Vamos de viaje. Taking a trip. Nos encontramos en Urcuhuasi, un lugar increíble en el medio de las montañas. Atrás mío, el volcán Chimborazo, y a mi izquierda, el Carihuairazo. Es increíble. Son las 6 de la mañana, en un par de horas o en una hora vamos a arrancar caminando por una quebrada que está a nuestra derecha y será un día bien complicado. Pero aquí vamos, Urcuhuasi, a Machahuasca. Para llegar a Urcuhuasi, desde Riobamba o Ambato, deben llegar a la estación de tren de Urbina. Allí contactarán con la posada La Estación para acceder a este refugio ubicado en las faldas del volcán Chimborazo. No se olviden de visitar nuestra página de Facebook, donde encontrarán mapas y guías de contactos para llegar a los lugares que estamos presentando. Esta es la ruta de la maldición del adelantado Alvarado, don Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado, así es. En 1534, una expedición de españoles conquistadores llegaron al área de Bahía de Caracas en barco y caminaron, se cruzaron todo el bosque tropical de la costa, imagínate, hace 500 años, y cruzaron justo por este encañonado que lo llamaron el Ventisquero. Perfecto. El ventisquero por el sonido que hace, como una tormenta de viento. Y bueno, no les fue tan bien, subieron demasiado. Nos imaginamos que hace 500 años los glaciares estaban mucho más bajos. Claro, estaba mucho más. Entonces hacía mucho más frío. Y los españoles estaban con armaduras, no con Gore-Tex. Claro, estaban vestidos de metal. Y venía con indígenas guatemaltecos, porque claro. Don Pedro de Alvarado fue gobernador de Guatemala, él fue asignado a esas áreas, claro. Y por la ambición, se puede decir, se vino hacia Sudamérica en busca del tesoro de los incas. Y en esta zona mueren muchísimos indígenas, muchísimos indígenas, se comen a los animales e inclusive se habla de casos de canibalismo. Wow. Para sobrevivir. Imagínate hace 500 años, sin claro. ruta, sin claro. mapas, sin GPS, sin guías. Hoy vamos a hacer la parte de la ruta de la ruta de Don Pedro de Alvarado, el adelantado Don Pedro de Alvarado. Increíble, vamos a ver cómo nos va en la subida. Espérate. ¿Cómo crees que te va a ir? ¡Voy a sufrir! Creo que va a ser doloroso, pero otra vez hay que llegar, no hay vuelta atrás. Esa es. Porque pala, por tome tiempo, va a tomar tiempo, pero hay que llegar. Va a ser interesante. Okay. El aire falta. Estamos a 4200 metros y vamos a llegar hasta 4500. ¿Preparada, mi amor? Creo que sí, va a doler, pero ¡listo! Ok. Leo. Me levanto, abro los ojos para ver que lo que yo llamo hogar ya no es nada para mí. Y me voy muy lejos en el próximo tren, la ventana abierta para sacudirme todo mal en la cabeza. Estamos 4500 pasada. Entre el Chimborazo y atrás está el Carihuazo. Guairazo. Sí, fabuloso, increíble. Alguien nos hace
que Rodrigo nos llama. Creo que nos están llamando. Vamos a almorzar un poco más allá. Sí, para allá arriba. El viento, el olor es tan rico. Es una... Huele a nieve, a invierno, limpio, cristalino. Es, fabuloso. Delicioso. Fabuloso. Esto es una cosa que si lo pueden hacer y tienen ganas de hacerlo, vale la pena. Vale la pena, hermoso. Justo aquí podemos ver tres refugios que quedan cerca. El camino es duro, pero hay plano, hay subida, hay bajada. No está tan difícil, pero un día antes deben venir a descansar, a descansar para la altura. Pero el segundo día está bastante bien. Sí, súper bien. Rico. Así que vamos a comernos un sanduchito. Creo que están esperando. Soy ángel en tu ventana hoy. ¿Quién va y nos sigue la corriente? ¿Qué estás comiendo? Tortilla de lenteja, queso mozzarella, jamón y pan fresco. Y unos tortolines. Buenísimo. Él no tenía nada que hacer y estaba aburrido. Y decidió hacer una ensalada con las plantas de la casa. Fue y cortó las hojas de la haciendo. Vegetales al vapor. Uy, trajeron vegetales de verdad. Sí, trajimos. ¡Qué risa! Yo pensé que eran sobres de vegetales. Sí, los trajimos de allá por si las moscas. Deja que te enamore, deja que te divierta, deja que te ame, deja que te mantenga, deja que te enamore. La vista que pueden tener del Chimborazo aquí es fascinante, maravillosa, se los recomiendo. Ahora voy a dar una vuelta por el hostal. Si es que timbra el teléfono, no hay, porque no hay nadie quien conteste, pero me deja un mensaje de texto o un mensaje de voz. Y yo cuando llego, ¿de dónde? Entonces ya le veo que está un mensaje así. Bueno, buenísimo. Sí, don Gusto. Igualmente, un gustazo. Despierta. Vamos. ¿Quién nos manda a hacer estas cosas? Tú. Tus ideas.